Bien amigos, muy buenas noches, 10 de la noche ya con 7 minutos, presentamos Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto por Facebook y YouTube, para todos los seguidores el día de hoy que corresponde jueves 25 de enero del año 2024. Muchas gracias a todos los seguidores que incluso han estado minutos antes esperando que salgamos ya al aire, estamos ya en vivo y en directo, hoy repetimos jueves 25 de enero, tenemos información importante sobre temas importantes sobre la Liga 1, que comenzará mañana. Ya falta menos de 24 horas para que el campeonato comience el día de mañana en Cajabamba, partido que será a las 3 de la tarde, primer compromiso, donde el equipo de UTC debutará frente al Deportivo Garcilaso. Y vendrán más partidos en la noche, el sábado, el domingo y el lunes, esperando en Andahuaylas toda la afición el debut del equipo de los Chancas CIC en la primera división frente a Unión Comercio, partido que corresponde a la primera fecha, donde ya tenemos el árbitro principal, será el señor Mike Palomino, quien tiene 42 años, vino ya varias veces a Andahuaylas en la Liga 2, pero en esta oportunidad arbitrará un partido de la Liga 1. El equipo de los Chancas, el día de hoy estaba programado su trabajo en Talavera, pero no hizo un trabajo normal, por el tema de la intensa lluvia. Todo el día ha estado lloviendo el día de hoy. Esperemos que mañana pueda mejorar el clima. Tiene ya planificado trabajar también en Talavera, de 8 a 10 de la mañana en Talavera. Posiblemente el sábado y el domingo ya hagan trabajos en el Estadio de los Chancas, para ya ir familiarizando cada vez más algunos jugadores que no tienen mucho conocimiento de la cancha, como Alan Murialdo, que solo tiene un partido, y otros jugadores también ya se vayan acomodando como Manzaneda, para el partido del día lunes, que será importantísimo. La afición está muy preocupada por el tema de las entradas que todavía no llegan, todavía no se están vendiendo. También conocemos, como hemos comentado ayer, de que la dirigencia está preocupada, está viendo la forma de evitar cualquier riesgo en que sean falsificadas las entradas. Parece que por eso se está demorando. Mañana tendremos novedades. Hemos consultado con los dirigentes, todavía no hay ninguna respuesta. Tampoco se sabe el costo. El costo no se sabe cuánto va a costar. Se habla mucho de que serían 40, 50. No sabemos exactamente. Esperemos que la dirigencia de los Chancas de una vez por todas publique en su página oficial de redes sociales indicando el costo de la entrada y desde cuándo se venderán y cómo se va a vender. Mucho cuidado con comprar en la calle a los revendedores. Ahí está el riesgo. Y parece que va a tener mayor control, como en los estadios de Lima, donde cada entrada va a ser revisada al detalle con los códigos respectivos, con unos aparatos, unos aplicativos que tienen el mismo celular para que puedan identificar a las personas que ingresen con su respectivo DNI y que ese código no sea utilizado de repente por otra persona, porque a veces puede darse. Así que veremos cuál será el mecanismo juntamente con la empresa que imprime los boletos estarán realizando. Bien. Vamos también al saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva con los primeros saludos y comentarios de nuestros seguidores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 190 conectados que ya están acá para escuchar las novedades, para escuchar más información de Chancas. Elmar Barazorda Rojas nos dice saludos, Frecuencia Deportiva. Walter Guzquiza. Ojalá tengan un buen inicio. Aymer Jopa Condori. Buenas noches, señor Milciades y André. ¿Cuáles son las últimas, por favor? Fabricio Ríos, ya llegué. Walter Egusquiza, Chancas es el favorito. César Navarro, buenas noches, profe. ¿Algunas novedades de las entradas? Todavía nada de las entradas. Repetimos, dijeron que podía ser jueves, ya estamos terminando jueves. Mañana ya es viernes. Si mañana no salen las entradas de Lima, ya estaría llegando para el domingo y habría muy poco tiempo. Hemos comentado el día de ayer de que podría ser una opción de que la dirigencia está evaluando de vender en un solo día, es decir, el día lunes. Y eso sería contraproducente, habría mucha desesperación. Si hay mucha expectativa de la afición andaulina de ir a este primer partido histórico, es posible que no se agoten las entradas. Habría colas inmensas y también podrían aprovechar los revendedores, tratar de aprovechar la necesidad del público de entrar al estadio. Creo que lo razonable es que se venda con anticipación como siempre, pero tomando precauciones y sobre todo insistir a los hinchas andahuaylinos que quieran ir al estadio, no comprar en puntos que no sean autorizados. Solo en los puntos autorizados
como Farmacia Cristo Rey y otros locales, para que tengan la garantía y la tranquilidad de adquirir su entrada y asistir temprano el día lunes, que a propósito el partido será 3 de la tarde en punto. Estos partidos son exactos, no puede haber ninguna demora, porque esto es por convenio, y si hay alguna demora hay multas, y sobre todo porque la televisión tiene todo cronometrado y que debe respetarse los horarios, y repetimos, será a las 3, no será 3 y 30, 3 de la tarde, estamos insistiendo desde el día de hoy y hace algunos días. Vamos con más comentarios con André. Willy Alja Maldonado nos dice: saludos, profe. Alberto Leiva, buenas noches, doctor Milcedes y André. ¿Ya se sabe cuánto costará la entrada? Nada, hasta el momento, seguimos con lo mismo. Willy Alja, profe, la entrada que sea cómodo, el alcance del bolsillo para llenar el estadio. Richard Guille, buenas noches, André. Buenas noches, señor Milcedes. Ever Castro, saludos, doctor Milcedes y André. ¿Qué novedades de las entradas y cuál sería el precio? Doctor Milcedes, ¿cuál es su 11? Al final lo vamos a ir contando. Al final vamos a dar el 11, posible 11, que ya mañana, que es viernes, ya debe estar trabajando con el 11 el profesor Basalar. Y de repente el sábado ya hace ya algunos trabajos ya con pelota detenida, tiros de esquina, algunas jugadas de laboratorio, algo más suave, para quedar concentrados y estar el día lunes debutando en este partido que será televisado para todos nuestros seguidores a nivel nacional e internacional. Será televisado por Liga 1 Max y será en vivo y en directo. Es el primer partido oficial del equipo apurimeño que será transmitido por televisión el día lunes, posiblemente desde las 2 de la tarde debe estar la antesala, la previa, y el partido en vivo, en directo, a partir de las 3 en punto de la tarde. Mijael Chivana Campos, profesor Milcedes y André, buenas noches. ¿Qué se sabe sobre si Cable Sistemas tendrá en su parrilla de canales Liga 1 Max? Por favor, información. Lamentablemente no hemos podido contactarnos con Camilo Abuado Altamirano, quien es el gerente de Cable Sistemas. De repente está avanzando en ese tema y el costo tendrá que negociar como empresarios de sistemas de cable, porque Ves Cable en Lima y algunos lugares cercanos a Lima ya tiene acceso. Debe pagar un derecho y eso podría incluir en las tarifas de los que están conectados, de los que tienen ese servicio, de repente sumarle un monto mayor. Por decir, si pagan 50 soles mensual, si es con Liga 1, podría ser un poco más, no sabemos cuánto, porque eso es lo que hace DirecTV. Si uno contrata a DirecTV en Andahuaylas, tiene un costo, pero si quiere que sea incluido los partidos de la Liga 1 a través de Liga 1 Max, tiene un costo adicional. Eso tendrá que evaluar, en este caso, los empresarios de la televisión. Vamos con más comentarios. Julio Alguay Palomino, no les dejó entrar el estadio a los de Cusco, entraron a la plaza de Cajatambo. No les dejó entrar al estadio a los del Cusco, entraron a la plaza. Garcilaso, recordemos que está ya en Cajabamba, mañana juega. Parece que no les permitió reconocer la cancha. Es un estadio. Dice que entrenaron en la plaza de Cajatambo. ¿Cajatambo o Cajabamba? De repente se ha equivocado, porque mañana se juega en el estadio, exactamente, que se va a jugar, es el estadio de que se llama Germán Contreras Jara, de Cajabamba, que está al sur de la región Cajamarca. Es un estadio que tiene una capacidad para 6.300 espectadores. Tanto UTC como Comerciantes Unidos jugarán las primeras fechas en este estadio. El equipo Garcilaso ya debe estar allá en Cajabamba, porque mañana es el partido. Mañana a las 3 ya parece que no le dejaron entrenar. Siempre pasa eso. Cada vez que un equipo va de visita no le dan facilidades. Y lo mismo cuando juegue seguramente en Cusco, tampoco le darán al Deportivo Garcilaso o al equipo, en este caso a UTC, para que pueda reconocer. Eso siempre pasa porque el estadio tiene que estar en mantenimiento, hacen el corte, el pintado, y un día antes va a ser bastante complicado. Continuamos con más comentarios para ir ya a este cuadro que hemos preparado sobre los escenarios, los estadios donde se jugará la Liga 1, que son total 15 escenarios, 15 estadios. Algunos todavía no están habilitados, como el estadio de Tarma, como el estadio de Cutervo y tampoco el estadio de Alianza, por el tema de la sanción, que a propósito también estaremos dando a conocer que ha sido rechazada la apelación que presentó Alianza. Vamos con más comentarios para ir con el cuadro de los estadios. Juan Carlos Román nos dice: vamos, Chancas, ganamos sí o sí el lunes. William Rivera, buenas noches, señor Milciades. ¿Cuál será, a su criterio, el equipo ideal para el debut de los Chancas? Más adelante lo vamos a conversar. Joelcito Atay, eso de los derechos de transmisión es un negocio, Lozano. Prefiero ver en canales piratas o ir a ver el estadio. Milton Ceballos,
Uy, se me perdió el comentario, acá está. Que yo sepa, no les brindaron los campos que ya habían pactado para que entrenen. Se refiere al equipo de Garcilaso. De repente otros campos, pero no el estadio de Cajabamba. Dionisio Rivas, el negociante de Héctor Z, llega a Andahuaylas. ¿Qué dirá el público? ¿Se acordarán de ese tipo? Héctor Z jugó en Arguedas el año 2017. En aquel partido que se jugó en Bernal, donde el equipo ganó 4-0 en el estadio Los Chancas. Y en el partido de vuelta podía perder hasta 3-0. Pero lamentablemente perdimos 4-0 en ese estadio de Bernal de Piura, donde incluso hubo amenazas, hostigamiento a los jugadores. Y al final perdimos por ese mismo marcador y quedamos eliminados porque el Atlético Grave en esa oportunidad estaba mejor en la tabla única y no superó y no llegamos a los cuatro grandes liguilla donde se jugó en el estadio, en los estadios de Lima, y fue televisado. Parece que esto ha sido bien polémico, lo de Garcilaso y lo de UTC, porque varios están que comentan. Miguel Ampa dice: buenas noches, Milciades, es una pena. Mañana se juega el UTC versus Garcilaso y le negaron la cancha de entrenamiento y Garcilaso tuvo que entrenar en la Plaza de Armas de Cajabamba. La Plaza de Armas debe tener alguna parte... Es un maltrato, pues no, realmente. Debe tener un área verde, algo. Eso también es recíproco. Si han tenido ese trato al equipo de Garcilaso, cuando le toque jugar en el torneo clausura, que será en Cusco, seguramente también no le darán facilidades. Mejor es apoyarse mutuamente de alguna forma, porque esto es recíproco, son partidos de ida y vuelta. Rich Guaita nos dice: saludos amigos de FDA, afortunadamente ahora se pueden comprar los derechos de transmisión y ya no es un monopolio. Víctor Quispe pregunta el precio de las entradas, todavía no tenemos esa información. Edgar Gutiérrez dice: profesor Milciades, buenas noches. André, un saludo para ti. Excelente programa. Los Tropelocos, dice de Titanca, comentan, hablaban contra de los Chancas, decían que se baje la entrada a 30 soles. Vamos, Chancas, solo nos queda apoyar a nuestro equipo. La entrada general será 50 soles. Son opiniones de los colegas. Cada uno tiene la libertad de opinar, pero que hay que ser objetivos y analizar los gastos que está realizando el equipo de los Chancas, no de ahora. El equipo de los Chancas y los dirigentes, desde el señor Clodoaldo Íñigo Condori, quien asumió esta responsabilidad desde el año 2016 con el Cultural Santa Rosa, estuvo en el año 2006 con el Deportivo Curibamba, donde lamentablemente solo duró una temporada. Quedamos eliminados, descendimos al año siguiente. Para las personas jóvenes, sobre todo del año 2007, participó en la Copa Perú por haber descendido de la Liga 2 o Segunda División, tenía derecho a participar en la Copa Perú. Llegamos a una etapa regional, estuvimos cerca de avanzar, nos tocó a jugar frente al Idunza de Arequipa, donde perdimos en aquel partido. Repetimos también, o nos recordamos claramente, que faltando un día sancionaron casi a todo el equipo y esto complicó. Y hay que recordar que los dirigentes están invirtiendo no de este año ni del año pasado, sino desde el año 2006. Incluso, para los que no saben, el señor Clodoaldo Íñigo compró la categoría a Sporting Cristal B en esa oportunidad. Estoy hablando del año 2006, hace ya tantos años, ya 18 años, donde participó una temporada como Deportivo Curibamba. Luego, el año 2016, por gestión también de Eduardo Navarro, quien convenció al señor Íñigo para que pueda apostar por el Cultural Santa Rosa, participó varias temporadas: 2016, 17, 18, 19, el 20 por el tema de la pandemia, 21 también que ya se jugó con el nombre de los Chancas, y se logró el objetivo el año 2023, aquel 27 de octubre, que será una fecha memorable que muchos lo hemos considerado como el día del fútbol andablino, 27 de octubre del año 2023, donde el equipo alcanzó la clasificación. Si algunos colegas dicen que debe cobrarse 20, 30 soles, tendrán sus motivos, pero hay que ver, para sostener un equipo hay que tener ingresos fuertes. Tampoco los empresarios pueden asumir todo de sus empresas o de sus bolsillos. La hinchada de alguna forma tiene que apoyar, y la única forma directa de apoyar es a través de las entradas. Cuanto más hinchas asistan al estadio y sea una entrada que cubra no solo mantener al equipo, sino también este tema de los vuelos charter, que a diferencia de otros equipos no tendrán ese gasto adicional. Y esto esperemos que sea por pocas fechas, para que cuando ya el aeropuerto esté habilitado para vuelos comerciales, ya ese costo sea dirigido ya para mejorar el equipo, en los entrenamientos, la alimentación, el tratamiento médico en algunas lesiones, y también pensando en, de repente, en las siguientes fechas, cuando se abre el libro de pases, esos dos cupos que van a ser importantes. Si hay presupuesto, se puede traer dos muy buenos jugadores
para el torneo clausura. Vamos con más comentarios para ir ya con el tema de los estadios y antes, también después de los comentarios, agradecer a nuestros auspiciadores. Vamos a agradecer a los auspiciadores. Bien. Y volvemos con los comentarios. Empecemos con nuestro agradecimiento a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, a 50 metros del Estadio Los Chancas. Reservaciones al teléfono fijo 205613 o al teléfono WhatsApp celular 983-668864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 y 30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Y también gracias, apoyos a la brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Cualquier reservación, pedidos al 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la brasa, Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3, Pochota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Para cualquier compromiso privado, público, institucional, llamar al 983-740420 o al 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Repetimos, 980-70-1330. Bien, vamos con más comentarios para ir ya al cuadro de los estadios con su capacidad, que son 15, que albergarán los partidos de la Liga 1 durante el año 2024. Víctor Quispe nos dice, bueno, nos manda saludos. Donato Mesa, buenas noches. Hablando de Héctor Zeta y Arguedas, creo que el presidente de José María Arguedas se pronunció. ¿Qué información nos puede dar, profe, sobre la Copa Perú? La Copa Perú es un torneo que comenzará en febrero, que va a tener las mismas etapas como los años anteriores, distrital, provincial, departamental y la etapa nacional, y tendrá dos accesos o dos cupos a los semifinales, o a los finalistas en realidad, los finalistas. Los dos mejores equipos de la Copa Perú de este año clasificarán a la Liga 2 del año 2025. Y los campeones departamentales, que serán 24, jugarán la Liga 3 el año 2025. El año 2025, al parecer, ya no va a haber Copa Perú. El año 2025, porque ya sería la Liga 3, donde los campeones departamentales jugarán ese campeonato y los mejores ascenderán a la Liga 2. Y los de Liga 2, como es lógico, a la Liga 1. Así que los empresarios andahuaylinos, dirigentes que quieran armar un equipo competitivo de la Copa Perú, tienen que armar con aspiraciones de ser campeones departamentales. Y esa disputa será con Abancay. En Abancay también están muy interesados en armar equipos competitivos fuertes para lograr, digamos, avanzar en la Copa Perú hasta la etapa nacional y de repente ser campeones. Solo el campeón departamental tendrá derecho a jugar la Liga 3 el año 2025. Más comentarios. Así es. Casemiro Casimiro. González. Casemiro, dice. Casemiro González. Vamos, Chancas. El día lunes ganamos 3-0. Cristian Nil nos dice, ¿cuándo juega Unión Comercio? Unión Comercio ya tuvo su partido de presentación ante Unión de Tarapoto. Ya y no en breve vamos a mostrar la alineación con la que jugaron ese partido. La alineación con la que arrancaron ese partido, que posiblemente sea muy parecida a la que se fue el día lunes contra Chancas. Einer Núñez nos dice, la entrada tiene que seguir 50 soles. Esto ya no es Copa Perú ni Segunda División. Tenemos que apoyar el equipo con las entradas y con la compra de las camisetas originales. Pagar los vuelos charter no es nada barato. En el tema de las camisetas, podrían llegar para el día lunes, porque ellos ofrecieron la marca New Athletic que tenían que hacer un esfuerzo importante y traer un lote, parece que va a ser pequeño, para el día lunes. Ojalá que así sea. Y nosotros en Farmacia Cristo Rey estamos haciendo las gestiones. Ojalá que también nos toque
alguna cantidad de camisetas. En su momento estaremos anunciando para que puedan adquirir camisetas o originales de New Athletic de los Chancas. Así es. Dinoes nos dice, vamos Chancas, el lunes es un día especial para el pueblo andahuelino, apoyo desde Abancay, los tres puntos se quedan en casa. Richard Guillén, si desea hablar de Copa Perú, contacten con los... Se pone chistoso nuestro amigo Richard Guillén. Kevin Marca, sectorizado el estadio 40 soles oriente, 50 soles norte, 60 occidente. Estarías manteniendo el promedio de 50 soles la entrada. Héctor Aníbal, buenas noches señor Milciades y André, el equipo tiene... que hacer el entrenamiento en el estadio de los Chancas para que no tenga dificultades de estrategia como los tiros libres, no practican a favor del viento, etc. Perses nos dice, profesor, tanto que habla de llenar el estadio, pero sabemos muy bien que la mayor cantidad de aficionados esté en la zona rural, entonces nos preguntamos, ¿estarán en condiciones de pagar 50 soles? Me parece que no. Donato Massa dice, las entradas menos de 40 soles ya no sería rentable para el club. Para el club, teniendo no en cuenta sostenible. Que la dirigencia que está asumiendo los vuelos charter. Juan Capeceros, una consulta. ¿El costo del vuelo charter solo lo asume el club o está aportando un poco a la Federación Peruana de Fútbol? La Federación va a aportar $90 por cada pasajero, por cada persona de la delegación. Normalmente vienen 18 jugadores, más el comando técnico, más algún dirigente, jefe de equipo, el utilero. Por lo menos son 25 personas, hasta 28 en algunos casos. Y la Federación, repetimos, tiene un convenio con las empresas aéreas de solo reconocer $90 ida y vuelta. Y eso, la diferencia tiene que pagar el equipo de los Chancas. Además, el equipo de los Chancas tiene que pagar sus gastos de movilizarse vía terrestre hasta Ayacucho, para recién de Ayacucho tomar el vuelo precisamente para la segunda fecha donde jugará en Cajabamba, el partido que les corresponde en la segunda fecha. Vamos ahora sí al cuadro que hemos ofrecido y preparado. Primero indicar de que el campeonato de la Liga 1 a partir de este año ha cambiado de una nueva denominación. Se llamará Liga 1 Te Apuesto. Liga 1 Te Apuesto. Antes tenía otra marca de una casa de apuestas y ha hecho el convenio de la federación hasta el año 2027. 2024 al 2027 se va a denominar Liga 1 Te Apuesto, que está aportando un dinero importante como patrocinador de este campeonato. También dará el trofeo para el ganador del torneo apertura, ganador del torneo clausura y también para el campeón nacional de este año. Así que es el nuevo nombre, Liga 1 Te Apuesto. Vamos con los estadios donde se va a jugar el campeonato de la Liga 1 este año. El estadio Alberto Gallardo, que queda en el distrito de San Martín, en Lima, tiene una capacidad para 11.600 espectadores, donde Sporting Cristal jugará sus partidos de local. Algunos podrían también programar, pero el que tiene la exclusividad es Sporting Cristal por convenio. Ese estadio es del Estado, pero Cristal ha hecho un convenio para invertir a mejorar el gras, si no me equivoco, por 10 años y todavía sigue vigente. Ya se renovó hace algunos años. Otro estadio, el Estadio Campeones del 36, allá de Sullana, tiene una capacidad de 12.000 espectadores, donde jugarán dos equipos, Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana, que precisamente en esta primera fecha jugarán entre ellos. Otro estadio, el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Capacidad de este estadio, 7.000 espectadores, donde jugará Unión Comercio sus partidos de local. Otro estadio, el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, en la región Cajamarca, una capacidad para 6.300 espectadores, donde jugará, por lo menos en las primeras fechas, UTC de Cajamarca y Comerciantes Unidos de Cutero. Dos equipos en ese estadio. Otro estadio, el Estadio IPD de Huancayo, que tiene una capacidad para 17.000 espectadores, donde jugará Sport Huancayo y también en las primeras fechas ADT de Tarma en Huancayo. Otro estadio, el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, donde jugarán tres equipos. Tiene capacidad para 45.000 espectadores. Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco Fútbol Club usarán el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco en sus partidos de local. Otro estadio, el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, que todavía no se jugará en las primeras fechas. Están cambiando el gras sintético y seguramente en las próximas semanas se conocerá cuando ya esté concluido y tiene que ir la federación a poder inspeccionar, y si logra pasar la certificación se estará programando los partidos de Comerciantes Unidos. Tiene una capacidad para 8.000 espectadores. Otro estadio, el Estadio Mansiche de Trujillo. Estadio Mansiche de Trujillo, que tiene una capacidad de 25.000 espectadores, donde jugarán los dos equipos.
César Vallejo y Carlos A. Manucci. Otro estadio, el estadio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con una capacidad de 40.370 espectadores, donde Melgar jugará sus partidos de local. Otro estadio, el estadio Miguel Grau del Callao, estadio Miguel Grau del Callao, que tiene una capacidad para 17.000 espectadores, donde Sport Boys se hará sus partidos de local y esperemos que tenga el apoyo de su hinchada. Casi siempre cuando juega en el Callao, la gente asiste. Otro estadio, el más importante, Estadio Nacional, donde tiene una capacidad, de acuerdo a la información que hemos logrado, de 43.086 espectadores, donde las primeras fechas Alianza jugará mientras el estadio esté disponible. Parece que tendría para jugar cerca de 9 partidos y 3 partidos de Alianza estaría jugando en otro estadio. En esta publicación no aparece el estadio de Villa El Salvador, el Iván Elías. Alianza, repetimos, jugará en el Estadio Nacional. Otro estadio, el estadio Unión Tarma, que está en mantenimiento, donde tiene una capacidad para 6.000 espectadores, donde jugará ADT. Otro estadio, perdón, Estadio Monumental, donde juega Universitario, capacidad para 60.000 con palcos, 80.000. Otro estadio, el Estadio Alejandro Villanueva, donde juega Alianza, con 33.900 espectadores. Y por último, el Estadio Los Changas con 10.000. Vamos a más comentarios. Así es. A ver, Ebony Pérez nos dice, con el estadio lleno, sí es rentable costear el charter. Huber Huiza Contreras nos dice, hola, buenas noches. ¿El vuelo tiene que ser desde Lima? ¿No puede ser Lima-Ayacucho y luego el charter ser Ayacucho-Andahuaylas? Es una pregunta interesante también, pero es que Ayacucho no es que tenga una gran cantidad de aviones para rentar, ¿no? Los aviones normalmente que van a Ayacucho van desde Lima, dejan pasajeros en Ayacucho y se regresan a Lima. Entonces no hay un stock de aviones, digamos, en Ayacucho. Sí, el charter va a venir directamente a Lima y van a ser, por lo menos en la primera fase, los aviones de la FAP, que tienen equipamiento que permite aterrizar en el estadio de, perdón, en el aeropuerto de Huancabamba, que todavía no está completo sus equipos de aeronavegación. Por eso el ministro de Transportes indicaba que a fines de abril ya estaría todo listo, todo el equipamiento para que vengan aviones, comerciales, de pequeños, como era antes de que se cierre el aeropuerto. Recordemos que antes llegaban muchas empresas, pero aviones pequeños. Para que lleguen aviones grandes necesitamos la ampliación del aeropuerto. A ver, Huber, Huiza, bueno, ya lo leí. Richard Guille, Copa Perú, la noticia calientita, dice Estena Bancay. ¿Qué más por acá? Juan Capecero, se comprende todo el esfuerzo del club en el factor económico, pero también hay que ser sinceros de que con ese precio de 50 soles podrá asistir una pequeña parte de la población. Por ser el primer partido está bien, pero la solución más conveniente para el club y los hinchas es la zonificación, occidente, oriente y norte. Pienso que así se podrá dar accesibilidad a todo el público que tiene capacidad y que no tiene. Muchas familias completas asisten al estadio. Imagínate, si van 5 personas de una familia, son 250 soles. Eso es complicado de cubrir. Es verdad, yo creo que la clave está en zonificar el estadio. Claro, zonificar el estadio hemos sugerido que sea solo en dos valores de entrada. Tribuna Norte, incluso muchas personas hemos estado comentando, ellos indican, yo voy a la Tribuna Norte porque veo mejor el partido, veo los dos arcos. Es verdad que el arco sur es un poco más lejos, pero el arco norte, como fue el último partido donde el equipo de los Chancas logró ganar 1-0 con gol de Manzaneda, vieron con claridad el gol. Y sería la Tribuna Norte un costo y la Tribuna Oriente y Occidente igual costo. Todos sabemos que en los estadios la Tribuna de Occidente es la preferencial por el tema del sol, pero en el estadio de los Chancas mucha gente le gusta ir a la Tribuna de Oriente, que tiene el sol intenso, pero parece que están acostumbrados o les gusta esa tribuna. Además, la tribuna de Occidente es muy pequeña en comparación a la tribuna de Oriente. Así que podían ser estas dos tarifas, pero eso lo estará determinando la dirigencia de los Chancas en coordinación con el municipio. Y también hay que tener en cuenta que muchas personas, de repente que no pueden pagar las entradas que se van a poner el precio, todavía no sabemos cuánto, se van al cerro, a la parte posterior del Colegio Juan Espinosa Merano. Pero también muchas personas incluso van con sus carros, con sus mototaxis, y son personas que podrían pagar. Creo que también es una solución de que se pueda poner los paneles publicitarios en la parte alta de la Tribuna Norte y ya se vea de repente media cancha y ya las personas que van al cerro tendrían que verse obligados, si es que les gusta ver el fútbol,
asistir al estadio y colaborar con el equipo. En relación a la capacidad del estadio, también es otro factor en contra. Más o menos tiene una capacidad, no, se dice 10.000, pero nunca ha ingresado 10.000 en el partido frente a Alianza Universidad de Huánuco. Ingresaron, si no me equivoco, cerca de 9.000. Hay que tener en cuenta que los niños, tampoco se sabe exactamente de cuántos años para arriba se paga. Parece que es de 10 años para abajo, no pagan y también ingresan. Si imagínense, entren 500 o 1.000 niños, porque siempre van con sus papás, ocupan un espacio, ocupan un campo. Y eso también perjudica de alguna forma al equipo. Eso tampoco se puede, digamos, evitar. Tienen que ingresar. Y si el estadio tendría mayor capacidad, digamos la tribuna sur, que parece que va a ser lo más cercano que se podría dar, ya habría más o menos 3.500 más. Con 13.000, 14.000 de capacidad, ya se podría bajar las entradas y se podría compartir entre todos. Así que veremos cómo se pondrá este tema. Vamos con más comentarios. Perser nos dice, a los palcos del cerro. Guido Velázquez, la entrada del estadio Los Chancas Liga 1-2024, propuesta para toda nuestra hinchada y para todos los bolsillos, dice, tribuna occidente y oriente 50 soles, norte alta 40 y norte baja 30. Estoy seguro que así se llena el estadio. El problema es que no se puede separar la tribuna norte entre alta y baja. Va a ser difícil. Pero lo que sí, o sea, lo que yo sí pienso es que inevitablemente para mí la que tiene que estar más barato es la tribuna norte, porque es la tribuna que está más lejos. O sea, cuando la jugada se da en el arco de sur, no ves mucho. Está muy lejos. La pelota se ve más chiquita. Entonces, si la entrada de norte es más barata, se va a llenar. Y los que vayan temprano van a ir al segundo piso. Y los que vayan tarde van a tener que ir abajo. Y debajo de la malla no se ve casi nada. No se ve mucho. Porque tapa la malla olímpica. Y eso creo que haría un poco de equiparar el costo de esa entrada, ¿no? Sería un poco más barata porque el primer piso tiene una visibilidad limitada. Pero para esta primera fecha eso todavía no se va a dar. Para la va a ser entrada general. Podría evaluarse para la tercera fecha frente a la DT, que va a ser más o menos de esta a dos semanas más. La tercera fecha, que será exactamente el domingo, ya se sabe. Domingo 11 de febrero será el partido entre los Chancas del local frente al equipo ADT de Tarma. Domingo, y es una muy buena fecha, donde todos descansan y estamos seguros que el estadio se llenará. Este lunes también hay mucha posibilidad de que el estadio se llene porque es un día histórico. Hay muchas personas que van a venir de Abancay, de Cusco, de las provincias de Apurímac, para poder apoyar y ver y ser parte de la historia del fútbol andavolino en su debut en la Liga 1. Leonel nos dice, hola señores, buenas noches, gran programa, un saludo para ti, Leonel. Jairo Hop nos dice, qué gusto que tengan más auspiciadores, saludos. Sí, y aprovechando que lo comentas, vamos a aprovechar de saludar una vez más a nuestros auspiciadores para ya ir con la programación de árbitros y luego con los dos onces posibles para este lunes. Y comentando brevemente cada partido que se vendrá en esta primera fecha. Y también a partir de lunes, reiterar que ya saldremos en horas de la mañana por Radio Andahuay, la 106.5 FM. Muchas personas nos estaban preguntando cuándo regresamos a la radio. Algunas personas por motivo de trabajo o que descansan temprano no tienen la oportunidad de repente de seguirnos a través de Facebook y YouTube de 10 a 11 de la noche, y en la radio estaremos a partir del lunes 29, exactamente el día que debutará los Chancas en la Liga 1, volveremos a la radio después de más de un mes de vacaciones, de 8 a 9 de la mañana en Radio Andahuay, la 106.5, donde también tenemos nuevos auspiciadores que están confiando en nuestro trabajo de Frecuencia Deportiva, que también estaremos transmitiendo vía audio en el estadio. La última transmisión tuvimos una muy buena cobertura, agradecemos sobre todo muchos seguidores desde Bolivia. Vamos a agradecer apoyos a La Brasa Don José, que está en Girón Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Pedidos al 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3, a una cuadra del hospital. Reservaciones y para cualquier evento familiar, cualquier compromiso, en el Recreo Centro de Convenciones Vista Alegre, llamando al 983-740420. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuay 270, a la Mansión Casa Hotel, a 50 metros del estadio, para reserva celular 983-668864, a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuay 270 y también a la gente Interband de Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuay 270. Vamos ya con la programación de la Liga 1 con sus respectivos árbitros que ya se publicó el día de hoy. Vamos con los árbitros que han sido designados para esta primera fecha. Empecemos con el día de mañana. Mañana se jugarán dos partidos. A las 3 de la tarde en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, 3 de la tarde.
jugará UTC de local frente al Deportivo Garcilaso. El árbitro de este partido será Edwin Ordóñez, que vino, recordemos, hace poco a arbitrar el partido con Real Santa Cruz. Edwin Ordóñez arbitrará en Cajabamba el día de mañana. En la noche, el partido que se juega en Arequipa, Melgar de local frente a Cusco Fútbol Club, el árbitro será Jesús Cartagena. Jesús Cartagena tendrá la responsabilidad de este compromiso. El día sábado, sábado 27, atención, en el estadio Alberto Gallardo a las 3 de la tarde jugará Sporting Cristal frente a ADT de Tarma. Árbitro principal, Augusto Menéndez. Augusto Menéndez será el encargado de este partido. Otro partido el sábado en el estadio de Huancayo a las 5:30 de la tarde jugará Sport Huancayo de local frente a Sport Boys. Árbitro principal, Sebastián Lozano. Será el encargado, Sebastián Lozano. Vamos al día sábado en horas de la noche en Cusco, en el estadio Garcilaso, a las 8 de la noche. Jugará Cienciano debutando en esta primera fecha frente a Comerciantes Unidos. El árbitro será Daniel Ureta. Daniel Ureta. Luego vamos ya al día domingo. El día domingo se jugará el partido en Sullana a las 2:30 de la tarde, donde Atlético Grau jugará de local. Y ojo, en este partido hemos tenido información de que solo ingresarán hinchas de Grau, es decir, de Piura. Los de Sullana van a tener que ingresar sin camiseta, sin ningún distintivo. Y el árbitro será de este partido entre Grau con Alianza Atlético de Sullana, Jordi Espinosa, árbitro principal, Jordi Espinosa. Vamos al partido en Trujillo, el día domingo, 5 de la tarde, Carlos Amanucci frente a Universitario. El árbitro será Diego Haro. Diego Haro será el encargado de dirigir este partido entre Amanucci con Universitario el día domingo. Vamos al partido del Estadio Nacional. En el Estadio Nacional se jugará a las 8 de la noche este domingo, Alianza de local frente a César Vallejo. El estadio parece que ya las entradas están casi ayer, faltaban 2.000 entradas. Seguramente hoy o mañana deben agotarse con toda la hinchada de Alianza, donde jugará de local frente a César Vallejo. El árbitro principal de este partido será Joel Alarcón, que estuvo el martes en Andahuaylas. Joel Alarcón. Y el día lunes 29 en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde, los Chancas jugará frente a Unión Comercio y el árbitro es Mike Palomino. Mike Palomino, que ya vino a Andahuaylas en varias oportunidades. Muchos seguramente lo conocen ya, un árbitro que no es tan alto, ya que tiene la frente un poquito más grande. 42 años tiene Mike Palomino y será el encargado el día lunes de dirigir el partido entre los Chancas y Unión Comercio. Vamos con más comentarios, más información con André. A ver, Edwin Rómulo nos dice, esperemos que Dina pueda mover sus influencias, ¿no? Como apurimeña y que se pueda terminar el aeropuerto, dice. Jason Soto pregunta, ¿qué partido inaugura la Liga 1 de este año? Mañana el partido allá en Cajabamba, 3 de la tarde. Marquitos HG, Occidente tiene más visibilidad, debe costar más. Ahí porque hasta tienes de cerca a los jugadores suplentes, es verdad. Occidente siempre es la tribuna más cara. Freddy Guamaní, gran inauguración mañana. La Copa tocando pelota, dice. Donato Massa, Norte Baja debe estar 20 soles y zonificar con cordones policiales por el momento y bloquear las entradas de Norte Baja, Norte Alta, dice. Freddy Guamaní, saludos desde Abancay. Mañana tendremos Copa tocando pelota, dice. 28 sí. Equipos de la Copa Perú participarán en este campeonato. Es un campeonato que organiza nuestro colega Goofy, Daniel Escobal, quien siempre realiza entre enero y febrero, antes de los campeonatos de la Copa Perú. Siempre invita a los equipos de Andahuaylas, a veces van con una selección. Y también estaremos informando lo que suceda en Abancay para nuestros seguidores. ¿Qué más? A ver. Juan Carlos nos dice, lo malo es que las rejas tapan la visión. Bueno, una parte, ¿no? En la tribuna de Occidente, en la parte de abajo de Oriente también, pero la de Norte, la parte baja de Norte sí tapan mucho. En lo que es Occidente sí no hay ese problema porque la tribuna es un poquito más alta y la malla está casi abajo, pero también ahora que se ha instalado la plataforma para las cámaras centrales, esos fierros van a dificultar en esa zona a las personas que antes se ubicaban, van a tener que ponerse a un costado porque eso de todas maneras va a impedir la visibilidad, pero es una zona muy pequeña donde son 4 fierros, recordemos, que están soportando a las torres respectivas de esa zona. La gente continúa preguntando por las entradas y por las camisetas. ¿Qué información les podemos recordar? Reiterar que las entradas todavía no se saben. Primero, el costo. Tampoco se sabe cuándo llegarán. Ya estamos terminando viernes, ya falta muy poco. Es jueves, mañana es viernes. Y si mañana envían las entradas de Lima, llega de un día a otro. Estarían llegando más o menos al mediodía del día sábado. Creo que sería lo más rápido posible si es que ya definieron el costo.
estaría llegando el día sábado y se estaría vendiendo sábado en la tarde, domingo todo el día y el lunes hasta la hora del partido. Esperemos que la dirigencia ya de una vez por todas pueda traer las entradas. Mucha gente quiere comprar, incluso quieren pagar por adelantado. Nos están pidiendo 4 entradas, 5 entradas, algunos sobre todo que vienen de otros lugares. Quieren ya asegurarse con las entradas. En cuanto a las camisetas, todavía no está confirmado. Ojalá que pueda llegar para el máximo, para el día lunes en la mañana, para que los hinchas puedan ingresar al estadio con sus camisetas originales, apoyando al equipo y también aprovechar en este momento la gran actuación del ejército peruano, que el día martes hizo una barra muy bien organizada, muy bien entrenada en el sector de occidente. Hacia norte nos han comentado de que algunos hinchas indicaban que ellos estaban comprometidos o de alguna forma relacionados a la trifulca que hubo entre los jugadores. Ellos no tenían nada que ver, ellos estaban en la tribuna con su... ¿Quién comentaba eso? Eso es lo que nos han indicado, que han estado comentando, indicando que incluso se habrían pasado por la reja, por la malla olímpica. No pasó nada de eso. Absolutamente nada. Es una información. Tenemos imágenes de lo tenemos que pasó. Fotos, imágenes, videos. Videos, no, eso es lamentable, totalmente falso. Eso creo que es una calumnia y no entendemos por qué salió ese comentario. Pero nosotros en la transmisión indicábamos que está muy bien organizada una barra. Esperemos que el lunes también esté y que la Furia Chanca tiene que mejorar en sus cánticos, en que todos puedan participar, para que el equipo sienta el aliento de la hinchada y el equipo rival también sepa en qué estadio está jugando y que se dé cuenta que es visita. Vamos con más comentarios, ya son exactamente 10 de la noche con 49. No, vamos a ir ya con las alineaciones para ir jugando un poco con el público, que nos digan también qué es lo que piensan, qué les parece, cómo moverían ustedes su 11 y también para ir repasando un poco los jugadores de Unión Comercio. Correcto. Vamos con... A ver... Empezamos. A ver, dale. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo quiero dar mi 11 del equipo Los Chancas, que este día lunes estaría arrancando. De acuerdo a lo que hemos visto en los partidos amistosos, tanto en Cusco como los dos que se juegan en Andahuaylas. En el arco definitivo... No sé si tienes el retorno ahí de la imagen. Vamos Estoy proyectando acá los 11 posibles de ambos equipos. Bueno, en el caso de Chancas es el 11 que a mí me gusta y lo estoy poniendo ya como el que sería igual... De la mano tuya, Milciades, y de nuestros espectadores y sus comentarios, vamos a ir haciendo movimientos a este 11 a ver qué les parece. Y también estoy poniendo en pantalla el último 11 que presentó Unión Comercio, ¿no? El 11 con el que arrancó el partido de presentación ante Unión Tarapoto, de, me parece, el domingo pasado. ¿Ya lo puedes ver? ¿Lo tienes ahí a la mano? Lo tengo ahí, recién lo puedo visualizar. Vamos a ver si puedo tener acceso con los nombres. No, lamentablemente no puedo ampliar, pero da a conocer. La puedes poner de costado en el teléfono para que lo veas más grande. Esa es la idea, pero vamos a ver si se puede. Ya, bueno, yo voy cantando el 11 que para mí debería ser el que debería arrancar este lunes 29 de enero a las 3 de la tarde para enfrentar a Unión Comercio. A ver, adelante. Vamos a ver los Chancas en el arco, sin duda, ¿no? Daniel Ferreira. Creo que estamos de acuerdo en eso. Los backs centrales, Kevin Becerra y Carlos Gamarra. También de acuerdo por los últimos partidos. Por la banda izquierda, Iván Santillán. Y por la banda derecha, Marlon Ruiz Díaz. En el caso de Iván Santillán, vamos a averiguar para mañana. Parece que tenía una suspensión que también seguramente la Liga 1 va a dar a conocer un boletín. Ah, ese donde mandato, no lo tenía. De todos los jugadores que están suspendidos para esta primera fecha. Estamos seguros que tanto Ángelo Campos como Alex Valera no podrán jugar. Recordemos que ellos han sido suspendidos 4 fechas por los temas de la final del año pasado. Pero también hay otros jugadores que tienen suspensiones pendientes que se aplica al siguiente año. Si en la temporada 2023 fueron expulsados o acumularon tarjetas amarillas y tienen que descansar una fecha, saldrá esa información posiblemente para mañana. Vamos a estar averiguando si Iván Santillán tiene ese tema. Si está libre, estará jugando y si no, será Axel Chávez el que lo reemplace. Ok. Entonces, como te decía, como marcador derecho, Marlon Ruiz Díaz. ¿Por qué? Porque a pesar que no me ha convencido mucho, es el que más minutos ha tenido. Ya mejora. Lamentablemente un poco no hemos partido. Podido ver muchos minutos a Joe Martínez tampoco. Y creo que el otro jugador es... Diego Temoche. Diego Temoche también ha entrado solo unos minutos. Creo que Marlon Ruiz Díaz está mejorando. Ha tenido un mejor desempeño contra Always Ready en comparación a los partidos pasados. Y hay una tendencia, por lo menos, de que está al alza. Y tiene que trabajar mucho con Carlos López, que juega por ese lugar. Tiene que haber mucha coordinación
para poder proyectarse. Marlon Ruiz Díaz no se proyecta mucho, más es una función de marca. Y en este partido que jugamos de local tenemos que salir a atacar desde el minuto inicial. Y en eso me inclinaría si podía arrancar Joe Martínez. Viendo cómo está, de repente Marlon Ruiz Díaz podría ingresar. Ya lo verá el profesor Basalar. Ok, Diego Gómez nos dice, Santillán está suspendido la primera fecha, ya está confirmado. Bueno, entonces ya, tendría que arrancar Axel Chávez. Definitivamente por izquierda Axel Chávez. A ver, lo vamos a cambiar ahí rapidito. Estaría haciendo Axel Chávez. Axel. Y que esperemos que mejore su rendimiento, que haga las diagonales, los centros, y no abuse mucho del juego personal, que a veces se le pega la pelota a los pies. Hay que soltar y correr. Creo que es rápido. Y mejorar los centros para buscar a Murialdo en la delantera. Correcto. Luego, los dos mediocampos, pivotes, digamos, entre contención y creación, serían Rudy Palomino y Diego Carabaño. Creo que también en eso estamos de acuerdo. Rudy Palomino. Y los cuatro hombres de ataque, para mí, con una línea como de tres, ¿no? Un 10, dos extremos y luego el 9 más adelantado. Los tres serían Abel Casquete como 10, con la posibilidad de hacer diagonales a las bandas, Carlos López como extremo derecho, José Manzaneda como extremo izquierdo y como 9 y delantero centro, Alan Murialdo. Así es, Abel Casquete siempre comienza el partido perfilado por izquierda. No juega mucho por el centro, él un poco abierto por izquierda. Por derecha, definitivamente, Carlos Augusto López, que tiene su forma de jugar, es muy peligroso. Y el ataque siempre de los Chancas tiene mayor efectividad, mayor posibilidad de hacer goles por ese lado. Y Manzaneda, que ha mejorado también mucho. Ojalá que en la parte física esté ya llegando al 100% de su rendimiento. Por izquierda, lo importante es que Manzaneda hace jugadas individuales, en cara. No es un jugador que da pase, siempre trata de llevarse a su marcador. Y como punta de lanza, como centro delantero, que esté como cuña entre los dos defensas, Alan Murialdo, que tiene talla, que conoce el juego aéreo y que esté atento. Y cada vez que jueguen más tiempo, más minutos, con los jugadores que estamos indicando, seguramente va a ser un jugador importante en los goles, que es lo que define los partidos. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con que ese es el 11 que debería arrancar? Ferreira, Ruiz Díaz, Becerra, no, Gama. ¿No tienes ahí el retorno? No lo puedo ver. Mientras vas leyendo tu 11, te ayudo. A ver, vamos como indicamos. Ferreira, Ruiz Díaz, Kevin Becerra, Carlos Gamarra, Axel Chávez, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López, José Manzaneda, Alan Murialdo. Algunos comentaban de que podría salir del equipo José Manzaneda, ingresar, en este caso, Ademar Robles, estaba sentido, si estaría recuperado, y jugar con dos jugadores técnicos, es decir, Diego Carabaño y Ademar Robles. Ambos son zurdos y tendrían que jugarse y descansar. Y a ver, Casquete a la banda sería, a la banda izquierda. Así es, Casquete a la banda izquierda y López a la derecha. Y Ademar Robles con Diego Carabaño jugarían casi como volantes ofensivos para alimentar, en este caso, a Alan Murialdo y abrir la cancha tanto con Casquete como con López. Vamos de repente al otro equipo. No, pero antes, un par de comentarios que quiero aprovechar de leerlos. Van RD nos dice, llegué un poco tarde, el ejército debería entrar siempre, dice, muy buen espectáculo, correcto. Diego Gómez Quispe nos dice, yo apostaría más con el arranque de Martínez, ya que se conoce más con López. Así es verdad, pero no ha tenido muchos minutos todavía este año. Y yo creo que eso indica claramente que la intención del profesor Basalar es que Ruiz Díaz sea su jugador titular. Además, hay que indicar o comentar de que el equipo de Unión Comercio es posible, por el tema de la altura, que se cierre atrás y trate de contragolpear. Si el equipo de los Chancas va a salir a atacar desde el minuto inicial, creo que, en mi opinión, también sería Martínez el que podría empezar, por su velocidad, por su proyectón, por su proyección y por lo que se comprende mucho ya con López. Es una correcto. Opción. Correcto, correcto. Jesús Miguel Alcarraz nos dice, profe, buenas noches. Si el Toperol Campos sería joven, jugaría en lugar de Ruiz Díaz, porque él siempre se proyectaba y finalizaba jugadas, buen jugador. Ha hecho varios goles, incluso con la pierna izquierda, Toperol Campos, cuando reforzó al equipo de Puno, en aquella oportunidad que estuvo cerca, cuando precisamente Unión Comercio fue campeón. Ese Kevin Romario nos dice, si Joe Martínez tiene buen pase con López, hace un buen doble con Oshiro Takeuchi, también nos dice. Mauro Núñez nos dice, Robles, esperemos que Robles se recupere para el partido. Y bueno, ya, vamos a aprovechar de repasar la alineación. La última alineación titular
de Unión Comercio, que es la posible para este lunes 29. En el arco está el uruguayo Ignacio Barrios. Que el año pasado estuvo en ADT, buen arquero. Correcto, el año pasado estuvo en ADT, arquero que mide 1.88 con 31 años. Correcto. Experimentado. Y sus defensas centrales son Teodoro Paredes, que es paraguayo, es el nuevo jale de Unión Comercio para este año. Teodoro Paredes, uruguayo de 30 años, 1.84 de estatura. Y Carlos Ramírez, el colombiano, de 35 años, 1.82 de altura. Teodoro Paredes va por la derecha, es su pierna hábil la derecha. Y Carlos Ramírez va por la izquierda, es jugador zurdo. Y por la banda izquierda, como marcador izquierdo, está Luis Talara Trujillo. Así es, uno de los jotitas que juega en muchos equipos. Uno de los primeros equipos fue Alianza. Uno de los jotitas, Luis Trujillo, que es especialista en pelotas paradas. Mucho ojo con los tiros de esquina, tiros libres de Luis Trujillo. Medio campo. Correcto. Luis Trujillo tiene 33 años. No es tan mayor y es un jugador que tiene buenos centros. Es inteligente, con experiencia. Buena técnica. Mm. Luego, por la banda derecha tenemos a Denilson Vargas. Denilson Vargas es jugador peruano de 25 años y que sería el lateral derecho de Unión Comercio. Luego, en el medio campo tenemos a Kelvin Sánchez, Piero Serra y Carlos Uribe. De Kelvin Sánchez sí ha jugado ya, creo que también en Comercio el año pasado. En Yacoabamba. En Yacoabamba, sí, vino a Andahuaylas Kelvin el año Sánchez. Pasado. Así sí me acuerdo de este jugador. Piero Serra. Y Carlos Uribe. Carlos Uribe y Kelvin Sánchez. Los tres son peruanos. 25 años Kelvin Sánchez, Piero Serra 26 años y Carlos Uribe 31 años. Son jugadores muy altos, ojo. Los tres, 1.80. No muy altos, pero bastante más altos que nuestro medio campo, ¿no? Al lado de Rudy Palomino, al lado de Rudy Palomino, Diego mismo, Carabaño. No llega al 1.80. Es un medio campo fuerte. Ojo ahí. Biotipo. Y arriba tres hombres, ¿no? Como único extremo. Punta, Marlon de Jesús. El ecuatoriano. Marlon de Jesús, correcto, ecuatoriano, 1.87, jugador muy alto, de 32 años y que goleador, hizo muchos goles la temporada pasada. Luego, por la banda izquierda, Miguel Carranza, extremo de 28 años, no es tan alto, 1.64 de estatura, proveniente del Cusco FC. También jugó en Universitario, me acuerdo de este jugador, bastante rápido. Bien, se proyecta mucho, tiene perfil izquierdo. Y el nuevo jale paraguayo-español, Hernán Pérez, será el extremo derecho, jugador de 34 años, 1.74 de estatura. Y hablando de los cambios que podría utilizar el profesor Basalar en el partido, casi siempre él hace los cambios a partir de los 15-20 minutos. ¿Quiénes podrían ingresar viendo el rendimiento? ¿Quiénes podrían ingresar en los chancas? De acuerdo a lo que hemos visto en los últimos partidos, el que siempre podía ingresar Oshiro Takeuchi para darle cierta posibilidad ofensiva al equipo. También hace cambios como marcadores, viendo cómo estén. Y adelante, si es que Alan Murialdo no está bien, de repente entra Ledesma, porque no hay otro. En el caso de Cox, creo que está descartado, en mi opinión, por lo menos para estos primeros partidos. También en el medio campo podría ingresar a Demar Robles o para ayudar en la marca a Dustin Rengifo, que muchas veces ha ingresado. Ya eso estará trabajando el profesor, en este caso Basalar, mañana viernes y el día sábado. Jesús Alcaraz dice: profe Milciades, ¿quién será el reemplazante habitual de Alan Murialdo? Porque el panameño Cox no pasa nada, se le ve muy lento, no corre, no lucha las jugadas. Yo creo que el suplente habitual de Alan Murialdo va a ser Ledesma, el ecuatoriano. Incluso yo me atrevería a decir que Oshiro Takeuchi también. Yo creo que entre ellos dos. Oshiro Takeuchi, recordemos que el año pasado hizo muchos goles. Juntamente con Ramos, antes que juegue Ramos en los primeros partidos, era López y Oshiro Takeuchi los que hacían los goles. Y también, recordemos Ceballos, antes que sea despedido por las razones que ya conocemos, también era importante Oshiro Takeuchi en esa posición. Ya es una opción. Mientras que el reemplazante de Rudy Palomino, si es que hay una lesión, es un poco preocupante, pero no tenemos. El único que naturalmente lo reemplaza es Dustin Rengifo, que es un jugador también de talla no tan alto, bajo, pero es corredor, marca, pero como hemos comentado, los volantes del equipo Comercio son bastante fuertes, grandes, y eso en las pelotas divididas van a tener mucho que perder, tendrá que anticiparse a las jugadas y jugar en forma colectiva. Creo que el equipo tiene que jugar rápido, abriendo la cancha, los pases de Carabaño van a ser importantes, y aprovechar las oportunidades de gol que se presentan en el partido para jugar con más calma, con más tranquilidad y manejar el compromiso. Juan Carlos nos dice: al parecer el profe Basalar
no le gusta descuidar mucho la banda, por eso prefiere laterales defensivos. Así hacía en la Liga 2, también poniendo a Víctor Labrín sobre Joe Martínez. Sí, yo creo que prioriza un jugador quizás no tan rápido como Axel Chávez por la izquierda y tener un jugador un poco más ordenado en la parte defensiva, en la parte táctica, que es el jugador Santillán. Y por la derecha lo mismo con Marlon Ruiz Díaz. Pero como ya se mencionó, el jugador Santillán estaría suspendido la primera fecha por una, imagino, tarjeta roja, acumulación de amarillas. Del año pasado. Del año pasado. Y Axel Chávez sería el hombre que arrancaría por la banda izquierda. Dependerá mucho también quién se recuesta como delantero por izquierda para ver quién podría jugar. Si el equipo de Comercio de repente juega a la defensiva y solo juega con un delantero, podría ser la posibilidad de que juegue Joe Martínez. Pero eso ya se verá en los primeros minutos del compromiso. Bien, amigos, son ya más de las 11 de la noche. Solo indicar brevemente información importante. Hoy fue presentado Ricardo Gareca como director técnico de la selección de Chile. Él dio un pequeño mensaje, pero también era inevitable de que en cualquier selección podría ser considerado Ricardo Gareca. Incluso anteriormente se habló de que podía ir incluso a Colombia hace más de un año. Y en este caso Chile le está pagando sus honorarios y debutará en la Copa América en junio frente a Perú. Hablando del preolímpico, el día sábado jugará Perú frente a Paraguay después de haberle ganado a Chile 1-0, perder el día de ayer con Argentina 2-0. Frente a Paraguay tiene la posibilidad de seguir con posibilidades de seguir avanzando. Si logra ganar, hará sus, en este caso, 6 puntos y estará atento para la última fecha a jugar frente a Uruguay. Ojo que en una de las fechas Perú estará descansando. En lo que es la Liga 1, reiterar que mañana comienza. Mañana ya no hay nada que hacer y veremos en los canales, en este caso Liga 1 Max. Las personas que tienen este servicio en DirecTV, por lo menos en Andahuaylas y de repente Claro TV, podrán ver los partidos el día de mañana. 2 partidos. A las 3 de la tarde veremos a través de la televisión UTC con Garcilaso y en la noche Melgar con Cusco. El sábado, 3 de la tarde, Cristal con AT también Liga 1 Max. Huancayo con Buey, 5:30 también Liga 1 Max. A las 8 del sábado, Cinciano con Comerciantes también en Liga 1 Max. El domingo, en el campeón del 36, Grau con Alianza Atlético también con Liga 1 Max. En Trujillo, a las 5 de la tarde, sí se verá a través de Gol Perú de Movistar TV, Manucci con Universitario. Y a las 8, el domingo, Alianza con Vallejo para los hinchas de Alianza, partido que será televisado por Liga 1 Max. Mientras que el lunes 29, Los Chancas a las 3 frente a Unión Comercio, también será televisado por Liga 1 Max. Para los amigos andahuaylinos que están fuera de Andahuaylas, para que puedan observar este partido con todos los detalles, con las cámaras que estarán ubicadas en la parte alta, cámaras detrás de los arcos, y va a ser una transmisión interesante donde también recordemos que se va a aplicar primera vez en Andahuaylas, en el Estadio Chancas, el VAR, donde algunas jugadas dudosas, algunas jugadas polémicas serán determinadas por el VAR en este compromiso. Palabras finales, comentarios finales con Andrés. Richard Guillén dice, profesor, regálanos 20 minutos más de programa. ¿No? Sí, insistir en el tema de las entradas, haciendo un llamado de parte de los hinchas, nosotros como intermediarios de la población, con la dirigencia, de una vez por todas, mañana deben oficializar a través de sus páginas que tienen redes sociales el equipo de Los Chancas, primero el costo de las entradas y también desde cuándo se estarían vendiendo las entradas. Y de repente también va a implementarse la compra de entradas virtuales. Me acuerdo mucho que el año pasado, los primeros partidos de Los Chancas en la Liga 2, había un descuento de 15 soles, es decir, si es que lograban comprar a través de, en forma digital, es decir, en forma virtual. Y las entradas físicas eran 20 soles. De repente para este año también van a implementar ese tema. Sería bueno que anuncien el día de mañana, que es viernes, para que la gente ya sepa cuánto cuesta, cuánto tiene que ahorrar, cuánto tiene que conseguir, si son 3, 4, 5 de sus respectivas familias, para poder comprar y también comprar en los sitios autorizados. Siempre insistir, comprar solo en sitios autorizados las entradas para evitar las entradas falsificadas y ser sorprendidos y de repente no ingresan al estadio. En la puerta va a haber más control, donde posiblemente ya se va a ver también el tema del código de barras, el código QR y ese tema. Vanessa Castillo nos dice, buenas noches. ¿Es verdad que el terreno del ejército pertenece a la municipalidad? Si es así, ¿debería proyectarse para un nuevo estadio? No, yo creo que el estadio está bien ubicado. Ya no hay nada que hacer. Ya es muy difícil cambiar, es caro cambiarlo, ¿no? Vanessa Castillo nos dice también saludos desde Lima. Saiz Nesaú nos dice, seremos la mejor hinchada del Perú
Y Juan Carlos nos dice, José Luján no jugó ni un minuto. ¿Está lesionado? Me parece raro que no haya jugado. Lo veo con condiciones. Habrá que ver. Seguramente ya tendrá su oportunidad, que en cualquier momento le estará dando. Y ya tendremos una idea. Insistir también en el tema del aeropuerto. No tenemos información actualizada. ¿Cómo están los trabajos? ¿Cómo están el equipamiento? Sería bueno de que, en este caso, Corpac pueda emitir un comunicado indicando en qué porcentaje del equipamiento de los aparatos de aeronavegación ya se han instalado. Porque se dijo que incluso se iba a traer de otros aeropuertos temporalmente hasta que lleguen los nuevos que se está trayendo del extranjero. Y que ojalá que se adelante a lo que dijo el ministro, que fue a fines de abril, que ya estaría todo ok. Sería muy bueno de repente para marzo. ¿Para qué? Para que ya puedan llegar los aviones comerciales y que los equipos no tengan ningún pretexto para no venir. Los primeros equipos que ya Unión Comercio ha aceptado que vendrá en el avión de la FAP, que no tiene las comodidades de repente de los vuelos comerciales, pero como hemos indicado es un vuelo de una hora de Lima a Andahuaylas para poder estar en el partido, y del aeropuerto de Andahuaylas son más o menos 20 minutos, máximo 25, y se les estará dando las comodidades en buses o en van para que puedan llegar rápidamente. Casi todos los equipos llegarán un día antes. Unión Comercio debe estar llegando el domingo. El domingo debe estar llegando antes del mediodía para jugar el partido el día lunes y regresar el día martes. Martes a primera hora del día debe estar en Lima para regresar hasta su ciudad, en este caso a Tarapoto, y prepararse para su segunda fecha que le toca de local. En el caso de los Chancas, después de jugar su partido el día domingo, trabajará el resto de la semana y el siguiente partido también es lunes. Recordemos, segunda fecha en Cajabamba, y tendrá que viajar posiblemente el sábado para llegar hasta Cajabamba y descansar el domingo y jugar el lunes y regresar, porque el partido de la tercera fecha será el domingo 11 frente a ADT en el Estadio de Chancas, domingo, una fecha importante donde el estadio debe estar en su máxima capacidad. Ever Castro nos dice, bien ahí con la alineación de forma didáctica, bien Frecuencia Deportiva, sí, vamos a continuar siempre con las mejoras en la calidad del programa y hacer todo más didáctico para que ustedes puedan tener mejor contenido. Juan Carlos, el 2022 se vendía por Join Us, pero la gente está más acostumbrada a comprar físicamente, y es verdad. Tiene desconfianza, es verdad. Sí. Mucha gente no maneja ese tipo de adquisiciones porque hay que tener una cuenta, una tarjeta de crédito, y siempre hay desconfianza, sobre todo las personas mayores. Jesús Alcaraz, profe Milciades, consulta. Al salir en la mañana en la radio también, ¿saldrá en la noche por Facebook o ya no? Sí, vamos a salir en dos horarios. A las 8 de la mañana en Radio Andahuaylas a partir de este lunes 29. Y en las noches seguiremos de 10 a 11 en nuestro programa a través de Facebook y YouTube. Tendremos dos horarios, en dos o digamos dos veces, con información de acuerdo a lo que se va produciendo. No va a ser repetida, va a ser en vivo y en directo ambos programas. Y gracias a nuestros auspiciadores que a propósito hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias a la Mansión Casa Hotel, en el teléfono 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, la farmacia más antigua funcionando en Andahuaylas. Ya estamos con 32 años al servicio de la población andahuaylina. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, pedidos al 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, pedidos y reservaciones para cualquier compromiso social, institucional o privado, al 983-740420. No se olviden también, se alquila un departamento, Avenida Perú 395-980-7030. A partir del lunes tendremos más auspiciadores que están confiando en nuestro trabajo y seguiremos creciendo. También gracias a las personas que están compartiendo. No se olviden de compartir en Facebook y también seguir suscribiéndose. En Facebook ya tenemos más de 10.300 seguidores. Gracias a todos. Y esta es nuestra tendencia a crecer. Gracias a ustedes que nos confían en nuestro trabajo. Y nosotros seguiremos también en la transmisión el lunes estaremos con todo el equipo de Frecuencia Deportiva a través... Con novedades interesantes. Con novedades, vamos a hacer muchas novedades. Ya estamos coordinando con Chocho Mix, quien estará estrenando equipos nuevos en la previa, durante el partido y en el postpartido. Lázaro Palomino nos dice, profe, buenas noches. ¿Cómo podemos saber cuándo llegarán las entradas y los polos? Muy fácil. Tienen que estar atentos a nuestro Facebook. Denle seguir al Facebook de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ahí vamos a publicar todo, ni bien toda información, ni bien la tenemos. En cualquier momento. Y también tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, que también estamos creciendo bastante por ahí. Y
Vamos a repasar rapidito nomás. ¿Qué partido no se pueden perder mañana, no? ¿Qué partidos tenemos mañana? Dos partidos, 3 de la tarde allá en Cajabamba, UTC frente a Deportivo Garcilaso, y en la noche el partido que se jugará en Arequipa donde Melgar jugará con el equipo de, en este caso, con Cusco Fútbol Club. Correcto. Cusco Fútbol Club será el partido en la noche. Y el sábado más partidos, y el lunes los Chancas frente a Unión Comercio con el arbitraje de Mike Palomino, que será el árbitro principal, y se estrenará el VAR en Andahuaylas la primera vez. Además, primera vez un partido de Liga 1 Fútbol Profesional será televisado. Así que todos nuestros amigos, todos nuestros apurimeños que están en todo el mundo podrán ver en vivo y en directo, sobre todo en Lima, y esperemos que sea un resultado positivo. Empezar con el pie derecho sería importante para ganar confianza y seguir trabajando en los siguientes partidos. La gente dice, prenderemos la tele para ver a Luis Ramos en ese partido. Así es, en la noche veremos si juega Luis Ramos. De repente no juega o juega algunos minutos, ya dependerá del director técnico en este caso. Bien, Wilman nos dice, saludos desde Italia, vamos Chanca. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, ya nos vemos mañana. 11:13, mañana estaremos con nuestro último programa de la semana, y el lunes se viene el partido. Ya falta muy poco para el debut de los Chancas. Gracias, amigos, por esta sintonía, por seguirnos, seguir compartiendo, y regresamos mañana. Mañana estaremos con información y a las 10 de la noche ya sabremos lo que pasó en los dos partidos. A las 3 más o menos termina, a las 5 ya sabremos cómo quedó el compromiso, y también el partido de Melgar, que será a las 7. A las 9 ya sabremos qué pasó y estaremos comentando esos partidos y viendo también los goles que se podrán dar. Bien, gracias, amigos, por vuestra sintonía, por seguirnos. Buenas noches, permiso, hasta el día de mañana. Bendiciones a todos.